don't we? Wherever you go. Hello? I'm standing right behind you. He has figured out a way to be invisible. Please listen to me. I know that you feel like you're going insane sometimes. I'm the only one who can help you. I see you! Yo sé que ustedes están disfrutando esta conversación tanto como nosotros y me han dicho por ahí que mientras Giancarlo y Luis José hacían la película de Freddy, cada vez que Luis José hacía una escena importante que Giancarlo conocía bastante bien de lo que había hecho su padre o cómo actuaba su padre, Giancarlo decía una palabra grandota: qué desgraciado es el gordo, qué tremendo es el gordo. Fíjate que algo que no conocía yo en el caso de Giancarlo es el humor negro que tiene. Creo que mucha gente últimamente lo ha apreciado, pero como no lo conocía en esta intimidad, pues el tipo es fino. Yo no sé realmente quién es el comediante de los dos, si Giancarlo o Luis José. Lo que sí estamos claros en que esta entrevista ha sido muy emotiva, muy sincera, y creo que habla mucho de esa visión de futuro que tienen ellos y sobre sus preocupaciones personales. Vamos a ver qué es lo que. Si lo tuviera aquí ahora, después de 10 años, ¿qué tú le dijeras? ¿Qué tú le preguntarías? Oh, que invita a la gente a ver a Freddy la película. No puede ser. Era mi última pregunta. Ay, gordo, es que es tu mole, una vaina, es tu mole. Digo, él hubiese respondido. Claro, él hubiese estado. El otro día estábamos Pamela y yo cenando en un restaurante y Pamela estaba con su juego, las águilas, la cosa. Y dice el camarero, de que mire, ¿y su papá cómo está? Y digo yo, Pamela, ¿y a ti, papi? No. Tu mole negro, una vaina. Pero una herramienta buena. Sí, yo lo utilizo mucho para drenar. Para drenar. Wow, Gordo. Yo le dijera tantas cosas. A mí me gustaría escucharlo ahora mismo con todas estas cosas, estos problemas, la muerte de la niña en enero, ahora. Uh-huh. La política, el desbalance social que hay. Pero al mismo tiempo, tenerlo a mi lado, man. O sea, papi, que tú crees esto. Mira, te voy a mandar Alonso, que está fuñendo demasiado aquí. Sí, sí. O sea que tantas cosas. Yo sentí su presencia y evidentemente yo creo que él nos guió mucho en la película. Yo te hice anécdotas de cosas, de algunas escenas, cosas que él dejó grabadas, describiendo algunas cosas, que yo nada más te ponía el video. Bueno, mira cómo es, que el hombre lo dejó listo para que lo hiciéramos a sí mismo. Totalmente. O sea, fue una cosa increíble. Pero bueno, esa es la vida. Esa es la vida. Así es. Nos toca a nosotros. Así mismo es. Y te tengo una última pregunta. ¿Cuándo nos vemos, Pichuete? Y ustedes, díganme. Me quebró ahí. Difícil, fácil, bien, no, chile, man, chévere. Me imagino por lo menos tú venías al final y yo te tengo tu final también. Gracias enormemente, primero por estar aquí. La pasamos muy bien. Yo creo que escogiste una persona muy valiosa y muy importante para mí, para que el público conociera cosas que yo sé, aunque no las hemos dicho textualmente, pero sé que son como él las dijo. Yo por igual. O sea, gracias por de que ustedes me llamaron, me plantearon la idea y que era con Luis José, yo encantado. Porque es que Luis José, él lo sabe y él siempre ha sido mi hermano y él siempre ha sido, pero en este último año
o quizá un poquito más. Luis José se ha convertido en más que mi hermano, o sea, una persona que, tú sabes que yo te tenía un cariño demasiado grande, pero ahora te quiero más y admiro más como persona, como profesional. Tú eres un tipazo, man. Eso es recíproco. Tú eres un tipazo. Y... he correspondido ese amor. Correspondido. Sí, espero que hayamos hecho buen trabajo para que no me lo depuro. Ahorita lo veo editado. Digo, yo no sé qué pensar la audiencia, pero a mí la conversación realmente me cautivó mucho. Perfecto. Qué bueno. Lo chulo es que esto podemos guardarlo y ponerlo justo para la promoción de Freddy y te voy a mandar la factura ya. Claro. Gracias. Vamos a hacer una foto todos juntos. Vamos, venga. Vamos. Preparen el pitico, pero me olvidó preguntarle que cuando él el de verdad, no se sabe quién es más comediante, si Luis José o Giancarlo. Bueno, y se lo digo porque he trabajado con los dos. Sí, porque él tiene como una rutinita guardada. Pero se ha puesto más y en este momento. Está como playa ahora.